Okay, so if you guys actually come over and stay at Ali Glamping, these guys can provide you with this type of service. They have a tour where they'll take you from here all the way to around the vineyards, which is in the Valle Guadalupe. Plus, they'll take you all the way to the ocean and today we're actually out here at Ali Glamping. This is one of the houses, the villas that they have. We're here with Alejandro. This is usually where we stay when we come over to Ensenada. Ensenada, usually we've been coming down to go fishing. We just finished a couple of days. We fished for bluefin tuna. It was awesome, it was great. It was because of him as well. He invited us and Captain Octavio as well. And right now we're visiting the new villa that they just finished building. Alejandro Dos Santos is actually the owner, and we're gonna give you guys a quick tour. And I love to get away from everything here and there with my family.
Hookup. Dijo que estaba listo para levantar cuatro. Déjela, nomás. Está fallada la línea, como que hay que dejar parte, ¿no? No pasa nada. Este güey se lo pone. Cuidado con el Felipe, Si sí, te quiere poner el cinto, mejor dice que. Si va a quedar dinero, al rato el chupón. Que le dejó de cinturita delgada a este Dani. Ay, papelón. Le dejaba una cintura, la cintura muy. Epa, master. Dale, master. Otra vez. Recordar es vivir. No quedó bien. Ahí quedó, gracias, master. A ver, así hubieras agarrado ayer al Dani, güey. Levántalo, master. Deja que llegue. Ahí está. Felipe es full service. Era voy, full service. No miraste. ¿Qué perrón este cinturón este? Sí, güey, te hace un paro, te veas. Ay, a mí me dejaron sufrir ayer. Te digo, a ti nomás te agarraba los huevos en vez de ponerte esa madre. Ahí no está, güey, ahí no está, le decía. Y no es. Y a Felipe sobre y sobre los huevos. No, es que para que sienta tantito, pues, el rigor. Es bonito a veces sentir la tensión. Yo no estoy acostumbrado al cinto, pero a veces no queda otra, ya te quedas, ya sí, no puedes más. Y acabas aparte. No. Con eso te evitan los moretones que nos bajan todos. Espérate, para el otro lado, güey. Para la otra esquina. Ya se ve color. Ya. Ok. Color. Oh, Chimaster, si saca las 5 el solo. Está cabeceando. Ay, ya miró a Felipe con el gancho. No. Aquí se la dije que se la trajiste rápido y le diste valió miedo, madre. Pues acordó el Lady Boy. Ya andaba chafeando ya el último. No, con Tokio. Así. La caña así. Que se venga para acá, no la des que se vaya para allá. ¡Chinga tú! Era nomás. Déjala. ¡Hija! Ahí arrancó otra vez la cabeza. ¡Otra vez! Tenemos color. Vea, así. Está debajo. Ahí va. Así, half a crank. Ahí va. Órale. Vámonos. Arriba. Ahí viene. Ahí viene. Arriba. Qué hermoso. Está debajo. Ahí viene. Ahí así. Aprovecha tú. Ahí, Capi. Está chingona la verdad. Buenísimo. ¡Todo, capitán! ¡Es todo! Mañoso el capitán. Mira, casi se zafa, ya, capitán. Oye, la mató. Zafa la subidita. Está perrón, capi. ¿Qué, cabrón? Sí, está chingona. Bueno. There it is. Bluefin tuna number one of the day. Day number two en Ensenada. No, hay que cambiar el olor así. Okay, so right now it's actually like about 8 o'clock and we already got a nice bluefin tuna on board. I'm thinking that it's over 100 pounders because it's not, it's actually like this tall and really chunky. So Alejandro Dos Santos from Navico family as well, he's the one that actually got to reel that one in, and so far he's winning the tournament.
So we just got the first tuna, bluefin tuna on board. It was so fun. These animals are very strong, and those also taste so good. So we are hoping to catch more today. O el chupón. Le puse el brocho, no salía volando. Ahí está. Te ayudo con el chaleco también. La alarma. Sí, es todo. Por eso al principio me gusta dejarla ahí para que pum, 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 pum. Ya que llega aquí es cuando se pone batallosa, ¿verdad? La especialidad de la casa, padre, ya sabes. Le bajas a la música. Ok. A la verga. Ahí viene el líder, ¿eh? Ahí viene. Viene el líder. No, no es muy grande la clorona. No, jaló mucho, ¿verdad? Sí, jaló, pero viene puro para adelante. La fue muy rápido, bato. ¿Ya le cachaste? Ya. Órale. Una baby. Ok, there it is. Una vez para arriba. Bluefin tuna ahí. Number 2. Vámonos. A ver, Arturo, creo que por algo me dejó el Arturo. Miró que no estaba muy grande el cabrón. Quiere ganar torneo. Ayer yo me lo chingué. Ahora a ver qué tal. Ayer yo agarré la más grande, pues. Pero bueno, mira. Eso qué. Está bien. Ahorita te voy a chingar. Dame la. Esa quedó atrás. Dale el movimiento, avienta esa. Misma velocidad. Está buena esa, Capi, está sacando la otra línea. Comieron cerquita ahí del barco. ¿Los viste, Lucha? No, comieron nomás. ¿Cómo comieron? Así de ahí cerquita de donde íbamos pasando. Párale, párale. Bien atorado, ¿eh? No. No, está cabeceando bien, Ya que esté cerca. So right now I'm actually fighting tuna number 3 of the day. We're in Ensenada, we're catching bluefin tuna. ¿Quién va ganando el torneo? El Alex, el Alejandro is winning the tournament right now. Felipe is winning the baby tournament. Ahorita está jalando. No, con esta me subo las 5 solo. ¿Cómo es, Felipe? ¿Te la crees? Ahí viene. No marca nada, Dani. Ahí va. Arrímala. Espérate. Está corriendo la verdad. Cambia. Boy. Little boy, lady boy. Vámonos.
Pues me voy chillando el Felipe, perdida. Second place. De veras. Ahí está. Bluefin tuna number 3. Ahí está el pájaro, mira, mira la brisa. Ahí está el pájaro. Ahí está el pájaro, comieron ahí. Mira, te vas a dar una vuelta. Te vas a dar una vuelta. Dale derecho. Mira, aquí ahí comieron, loco, ¿eh? Que no le ponga el cinto tú, Felipe, y que mejor el Alejandro. Tú no. Yo pedí. Darle clic a la cámara no cansa, ¿no, Dani? Vámonos. We got Danny wearing his fashion boots. Mira, Y el Capi lo está abrazando. ¿Hay que poner el papalote ahorita, Felipe? Aprovechar el nublado. Sí, a ver si de repente pasa. Sí, para traerlos, no le hace que venga ya. Una de 200, estaría chingona. Una foto. No la soltamos. Ya con el harness está mucho más pelada. Sí, ¿por qué? Aquí viene Arturo. Uy, uy. A ver aquí con la copa, pobre. Mira, vámonos, no, está buena. Espérense, espérense, para que le tome con la GoPro. Ok. Aguas. Ahí está, Dani, corre nomás. Vámonos. ¿Y el otro gacho? Ahí está, buena. Está buena también, segundo. ¿Estamos grabando con esto? Sí. Todo más fácil con esta madre, no mames. ¿Verdad que sí? Sí. Con esa sube una 5 en caliente, ¿verdad? Sí. Pum, 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 pum. Déjale quitarle. No, está buena. Está buena, era. Go for it. Ok, well, there it is. Yellow pink number 4. They're not. They're not as the first one as big as the first one. But they have a really good size. Aparte, ahorita vamos a llenar ese de esta manera. Una, hook up. Tranquilo, tranquilo. Ahí ya te jalo. Está bien grandota. Y es de las buenas. Esa es de las dientudas. Oye, está gigante esa, ¿verdad, Felipe? Y esa tiene la carne bien blanquita. Sí. Bien pantoleada y robada.
Okay, so we just finished the day. It's already 3:30 o'clock. We did pretty good early. We didn't see a bunch of boyos like yesterday, but it was still a pretty good freaking day. I'm just blessed being out here and being invited by the captain. It's just awesome. I'm glad I have friends like this. And we just finished the day. We got a bunch of tuna again.